Sebastián Corona nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una madrugada al salir hacia su escuela pasó por una casa que desde siempre le pareció muy extraña, casi como una fortaleza. Lo más raro es que ahí provenían unos lamentos sumamente escalofriantes, así que decidió grabarlos en video. Vamos a ver lo que registró. Yesenia Loera nos envía el siguiente caso. Nos comenta que a los 6 años se tomó una fotografía con sus primos en la casa de su abuela en Monterrey. Lo más aterrador es que en la puerta de un ropero se deja ver la imagen de un niño que nadie conocía. Este es el documento. Nuestro seguidor Martín nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una noche después de venir de una fiesta se estaba sacando fotos en su auto con su familia. Cuando llegaron a casa las revisaron y se dieron cuenta que en una de ellas salió un auto que venía detrás de ellos. En él se deja ver una extraña persona que va manejando que es simplemente escalofriante. Vamos a ver lo que registró. Lincán Mendieta nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una visita que le hicieron a la casa de uno de sus familiares, su hija se tomó una foto con su pequeña prima. ¿Cuál fue su asombro? Que detrás de ella se deja ver una aterradora niña gris. Este es el documento. Mendieta nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una visita que le hicieron a la casa a uno de sus familiares, su hija se tomó una foto con su pequeña prima. ¿Cuál fue su asombro? Que detrás de ella se deja ver una aterradora niña en un espejo. Este es el documento.
Oscar Luna nos envió un caso escalofriante. Nos comenta que su cuñada trabaja en una farmacia en Tlaxcala donde constantemente los asustan. Se escuchan voces y risas de una niña, así como que se les caen las cosas y se ven sombras. En una ocasión se quedó a velar y le despertaron unas risas. Al alumbrar con su teléfono de donde provenían, vio una aterradora silueta y le sacó una fotografía. Al verla, salió corriendo del lugar para no volver a regresar jamás. Lo que registre simplemente aterrador. Vamos a verlo. Dante Warzone nos envió el siguiente video que se hizo viral en redes sociales. Un joven al salir de trabajar en la madrugada de su departamento, en el pasillo se deja ver algo que está escalofriante y fue registrado por la cámara de seguridad. Vamos a verlo. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.